Árbara aquí para seguir luego y luego y yo me quedo aquí con vosotros por si hay Oin bai unan, ez zuten da. Aprieta, ez dago. Este. Oi, mai ez? Bueno, unan, eh, neizene Imanol Galdos da eh Donostiako entuana det eta bueno, gracias por la invitación que me habéis cursau para estar aquí. Eh, trabajo en Donostia Cultura, que como sabéis, o no sé si conocéis o no, es una entidad pública empresarial eh, dentro del ámbito del Ayuntamiento de Donostia, mm. y alguien me preguntaba mi ocupación o mi responsabilidad dentro de la entidad, pues eh, bueno, más o menos me dedico a temas internacionales, y entre las ocupaciones que en estos momentos desempeño, me, me ha tocado coordinar durante cuatro años el programa que os quiero explicar. Eh, no esperéis de mí, no sé, detalles burocráticos, administrativos. Yo lo que os quiero compartir es un poco, incluso el relato personal, la cercanía que he tenido con este, con este proyecto. Eh, hablaba gusto, ¿no? de, de miedos y de fobias y cosas de estas que cuando hablamos de Europa, cuando de hecho este esta ola populismo que vivimos, ¿no? de esta eurofobia o de esta especie de, de distancia respecto a Europa. ¿no? Bueno, yo os quiero contar cómo aterricé en este programa. ¿no? Bueno, este programa nació en el contexto de la capitalidad cultural, clarísimamente. O sea, en el 2016 sabéis que Donostia fue capital cultural de Europa. Eh, y eh, el problema, bueno, nació y surgió allí, O sea, que no tengo nada que ver con la génesis de este proyecto. Eh, y eh, al ser un programa que iba a tener previsiblemente una duración de cuatro años, lo que se le pidió a Donostia Cultura es que, digamos, que eh, avalara, avalara el proyecto y que, eh, digamos, que al final, una vez que terminaba el, el, la capitalidad cultural, pues Donostia Cultura asumiera la responsabilidad del proyecto. Pero lo que decía, básicamente nació al calor de la capitalidad cultural. Eh, tal como ha adelantado eh, Augusto, es verdad, es verdad que nace en torno a, un, a una temática de las lenguas minorizadas, la promoción de, de la literatura y tal, pero bueno, ahora os explicaré que ha crecido muchísimo y que no se ha ceñido exclusivamente a ese ámbito. Lo del miedo se explicaba porque una vez que la Comisión Europea diese el aval al proyecto hubo eh, una especie de crisis institucional. Eh, los que habían estado en el programa, en el inicio del programa, plantearon una serie de condiciones y entre las condiciones que se planteaban era que para llevar a buen eh, puerto este programa se necesitaba una especie de, 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 de equipo formado por tres, cuatro personas. Y ahí estuvo, estuvo bloqueado, estuvo paralizado el programa durante tres o cuatro meses. Eh, con buen criterio, la dirección de Donostia Cultura dijo que no, que era excesivo, que, que para llevar a cabo este programa se necesitaba un equipo de cuatro personas. Yo había estado ese verano, había, estado estancia, había hecho una estancia en Estados Unidos, volví a finales de septiembre del 2015 y me pidieron que tomara las riendas del programa. Y lo del miedo digo porque hasta finales de septiembre del 2015 yo no tenía nada, ningún dato sobre el programa. O sea, había estado absolutamente alejado del programa y una semana más tarde, una semana más tarde tenía que eh, defender de alguna manera el programa ante la Comisión Europea. Teníamos una, una reunión con, con el officer, el officer que, que nos iba, bueno, que iba a llevar el control del programa. Entonces, en una semana, en una semana me empapé un poco el programa. Eh, me acuerdo de un viaje, del primer viaje que hice a, a Bruselas, que fue el 10 de octubre, con la intención de, bueno, de mantener esta reunión. Fui acompañado de dos personas que me dieron el viaje, o sea, me dieron el viaje porque eran dos personas que en lugar de de animarme y de tal me decían no este programa vamos a tener una serie de problemas porque no sé qué etcétera etcétera o sea me abrasaron el viaje o sea aparte que normalmente me suelo marear en el avión y viajo bastante pero efectivamente es que me, 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 me amargaron el viaje o sea todo era no porque según este programa era una especie de documento y yo les decía pero este documento no es la biblia no es la biblia no pero según este documento aparece que para el 20 de diciembre tenemos que plantear no sé qué tenemos que presentar bueno al final y esa es la experiencia que os quiero transmitir. Mi experiencia con Europa ha sido magnífica. O sea, de hecho, la primera reunión que tuvimos con el officer, que era una persona muy cordial, que veraneaba en Don Iván el Oitzún, que tenía una relación eh, cercana con Euskadi. Y me acuerdo de aquella reunión que, en la que yo empaticé muy rápido, no, mis dos compañeros, que tampoco, evidentemente, os voy a mencionar sus nombres, porque ya no están en el proyecto, pero me acuerdo de una reunión muy, muy cordial, muy cercana. En la que el burócrata de Bruselas decía: No, pues no importa, si pone esto, que no, no pasa nada, se puede modificar esto, el, el calendario, o sea. Y salimos de esa manera, pues con, la primera, con el primer aval de Europa, y a partir de, ahí, a partir de ahí, durante estos cuatro años, y creo que he tenido que relacionarme con tres diferentes officers, siempre la relación ha sido muy normal, muy cordial, etc. Eh, bueno. Este programa eh, Somos Líderes, Donostia Culturas Líder, entre otras cosas porque evidentemente una empresa en la que estamos 250 personas más o menos, pues evidentemente es una empresa potente, sólida, fiable. ¿no? Eh, el resto de socios, bueno, ahí somos so cinco socios. Eh, un socio es irlandés, otro socio frisio. Macedonio y Esloveno. O sea que es un programa en el que estamos cinco países, regiones, etcétera. Bueno, evidentemente Macedonia y Eslovenia son países, son países. Eh, Frisia es una región de Holanda y, y nosotros también es una, somos una región de, de Holanda, ¿no? O de, del Estado español. Eh, me parece muy importante, dada la experiencia que, que he tenido en estos cuatro años, que es muy importante, muy importante, identificar muy bien. Los socios, ¿no? Tal como os he comentado, no estuve en la génesis de, del proyecto. Y sé que, por ejemplo, el socio de Macedonia, ¿sabéis dónde está Macedonia? Entró a muy última hora, muy última hora. Eh, previamente eh, había un socio sueco que se echó para atrás, y ahora en el último segundo, una, una entidad de macedonia entró en el proyecto. Eh, os lo digo esto porque una de mis primeras sorpresas cuando me ya entré de lleno con el programa en calidad de coordinador, eh, me encontré que este socio macedonio, que nos ha dado bastantes problemas, el, el programa ha ido muy bien, pero evidentemente no todo han sido luces, eh, me acuerdo que el primer, la primera noticia que tuve de este socio macedonio fue, empecé a indagar quién, quién estaba detrás y me encontré con un grupo... Muy próximo, digamos, a, a la extrema derecha en de Macedonia, que su, eh, digamos, máxima vocación aquel, en aquella época era mostrar su odio eh, visceral hacia Hillary Clinton. O sea, eh, era un, es un grupo que en el 2015 estaba justo, había empezado la, la, el proceso de la campaña electoral norteamericana. Y cuando empecé y me dijeron, bueno, este es el socio, entonces pues entré en Facebook y tal, y ni, ni, ni literatura ni nada, o sea, se dedicaban a, a criticar con ferocidad a Hillary Clinton. Bueno, esta es una anécdota de que yo creo que es muy, muy, muy importante eh, desde un principio, yo creo, eh, identificar bien, muy bien... Eh, el, la, la entidad, lo que hay detrás de los socios, me parece que... Y con esto no, no hago ningún reproche, me imagino que en aquel, en aquel momento pues, era posible, la única posibilidad que existía, porque es verdad que había una serie de requisitos que cumplir, etc. Eh, estos cuatro años, eh, pues yo creo que ha sido una experiencia maravillosa. Ha sido una experiencia maravillosa porque, entre otras cosas, a, a, a pesar de la entidad, de la dimensión que tiene Donostia Cultura, era, es la primera ocasión en la que Donostia Cultura ha, estado, ha formado parte de un proyecto europeo. Que, y eso a la entidad le ha supuesto, como se dice ahora, eh, la posibilidad de empezar a, como dicen los coaches y tal, esa, la posibilidad de empezar a, a superar esa zona de confort. ¿no? Eh, es una entidad Donostia Cultura que, como todas las instituciones, necesita de cierto... Eh, de, de tener ciertas nuevas energías o dinámicas y yo creo que este proyecto en ese sentido nos ha supuesto empezar a ver las cosas desde otra desde otro punto de vista. Eh, básicamente en qué consiste el proyecto. Bueno, eh, es un proyecto de intercambio. Yo no sé si se puede ir. ¿Lo puedo hacer yo mismo? Sí. A ir al inglés? Sí. A bueno. Eh, bueno en, en teoría es un proyecto de intercambio de, de, de escritores y escritoras de cinco nacionalidades. Eh, el proyecto está en su final. Eh. Durante cuatro años han sido más de 30 residencias, de 30 residencias de escritores y escritoras que se han movido de un sitio para otro. Básicamente, cada año eran cuatro escritores, cada país, cada región recibía cuatro o cinco escritores, y, y al final, el final va a ser la publicación de una antología que se va a publicar dentro de poco. Pero yo creo que más allá de eso, lo que nos ha supuesto ha sido eh, un enriquecimiento absolutamente claro de intercambio, lo que decían antes, ¿no? de, de experiencias, de realidades. Eh, más allá de los problemas que puede haber habido, ¿no? con, con, por ejemplo, con el socio macedonio, pero evidentemente la posibilidad de que a mí personalmente ¿no? me, ha, me ha servido para conocer realidades de Europa que no, que no conocía, ¿no? Macedonia, Eslovenia, eh, pero yo creo que ha supuesto para todos los países participantes eh, eh, un nuevo escenario. ¿no? Eh, por ejemplo, os puedo contar eh, anécdotas que yo creo que son muy significativas. ¿no? Eh, el caso de Frisia. Sabéis que Frisia está en el norte de, de Holanda. No es de las regiones más ricas de Holanda. Eh, es una región que tiene una lengua, digamos, propia, minorizada, que es el Frisio, que está en una situación absolutamente no comparable con la situación del Euskera, porque eso es otra cosa que nos ha servido. Aparte de ser líderes en este proyecto, lo que sí, lo que sí hemos demostrado también es que, que Euskadi es un, es un modelo en Europa, es un modelo muy, muy exportable de lo bien que se han hecho las cosas en Euskadi en relación con todo el proceso de normalización lingüística, etc. Eh, Frisia es un país, lo que os decía. Eh, bueno, un poco al atargao, eh, con una situación minorizada de, de su lengua, pues están en un proceso incipiente. incipiente. Entonces, este, este, este programa, que yo creo que era el primer programa que, en el que también se involucraban de, minoriza, de, de proceso, de impulso de la lengua del, de, del frisio, pues les ha permitido empezar a, a, a hacer cosas que, que eran impensables en, en, en Frisia hasta hace cuatro años, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, como dato, eh, la televisión nacional de Holanda, la televisión eh, nacional de Holanda, eh, ha hecho el seguimiento de este programa. Eh, ha, vi, ha habido varios escritores frisios que han estado en Euskadi, pues la televisión nacional holandesa ha hecho el seguimiento de este programa. Eh, hay un programa muy interesante la televisión nacional holandesa que, que refleja muy bien lo que es el programa. Ha posibilitado, por ejemplo, eh, sabéis que en Euskadi tenemos el fenómeno de la bacholariza, pues la televisión nacional holandesa también ha hecho un reportaje muy interesante sobre el, el bercholarismo. Eh, en el caso de Irlanda, por ejemplo, Irlanda sabéis que también tiene una situación lingüística nada comparable a la del País Vasco. Eh, a mí, sinceramente, en Irlanda, eh, tanto en la República como en el norte de Irlanda, en, en, ...casi me han tratado como un ministro, o sea, para ellos este programa eh, también ha supuesto un, un, un impulso muy importante a nivel nacional. Eh, ha supuesto, por ejemplo, y os, os comento que en un principio el, plan, el programa se planteaba desde un punto de vista, yo diría que ciertamente rígido, pero a medida que hemos ido avanzando en el programa... Pues yo creo que hemos ido también eh, abriéndonos a otras posibilidades. Y os explico, por ejemplo, a través de una, una anécdota que yo creo que es muy, muy significativa. Eh, esta persona que veis ahí, bueno, ha, eh, Curasa es una isla, Curaçao es una isla que está en el Caribe, es una región autónoma del Caribe perteneciente a Holanda. A través de este programa, de Other Words, eh, Curaçao, a, tra a través de una figura que era la figura de, de escritora o de, de, de lengua invitada, Curaçao ha entrado parte, a formar parte de este programa. Y, y ha sido in increíble, por ejemplo, el, el eco nacional que ha tenido Other en, en Curaçao. Eh. Esta, esta escritora, que la veis ahí hizo su residencia en Irlanda, invitado por Euskadi. O sea que se produjo una especie de, de red entre Euskadi invita a una escritora de Curaçao a Irlanda. ¿no? En Irlanda no sabían lo que era ni Curaçao, ni, ni, ni lo que era la lengua papiamento, que es la lengua minorizada. ¿no? Eh, esta escritora, se llama Elvira Bonifacio, fue invitada personalmente por el primer ministro de, de Curaçao. Eh, y su estancia en Belfast, que esto muy, no sé si es exótico o no, pero es, ciertamente suena un poco raro, ¿no? Eh, ha tenido también un seguimiento en la televisión nacional de Curazao, o sea, ha estado en los Primers Times de, de Curazao, y, y fue, todo surgió porque yo conozco a una persona de Curazao que viendo Nosti hicimos una especie de, de contacto con el gobierno Curazao, y bueno, al final desembocó en esto. ¿no? O sea, que quiero decir con esto, que surgen posibilidades, surgen posibilidades amplias eh, a través de un programa que en un principio se había centrado exclusivamente en la literatura al principio, pero que al final, al final ha podido eh, dar pasos en otra, en otra dirección. ¿no? Eh, no sé cuánto tiempo tengo porque yo puedo hablar. Vale, tengo que ir terminando. Eh, el éxito ha sido tan brutal, tan brutal. Eh, que en estos momentos tenemos una lista de países, de regiones que están interesadas en. Bueno, tenemos ya de hecho el borrador para presentarnos, no sé, como Overworld, segunda parte, o como más o menos con, lo, con los mismos fines. Tenemos una lista de países escoceses, las Islas Feroes, tenemos. Eh, en Serbia tenemos una lista de países y de socios que están interesados en seguir eh, con esta, en la línea que hemos abierto. ¿no? Yo, para concluir, lo que os qu quisiera transmitir es, y no sé si he podido transmitir, y si luego, si queréis, puedo responder a vuestras preguntas, ¿no? eh, a lo que decía antes. ¿Nos ha servido como institución, como Donostia Cultura, para empezar a mirar las cosas desde otro, desde otro punto de vista? Eh, yo creo que le decía Roberto antes, eh, yo tengo la impresión de que, y Donostia es un ejemplo muy claro, y mi institución es un ejemplo clarísimo de una institución que está en un nivel bueno, estamos en, una, en, una, en un buen momento, etcétera, pero el problema que que corre que corremos es de dormirnos en los laureles. Eh, yo creo que Donostia es una ciudad casi perfecta, demasiado perfecta un poco vieja, envejecida, con una edad media de 50 años, y necesitamos de nuevas energías. De nuevas energías. Y este proyecto, o a través de estos proyectos, yo creo que podemos, podemos empezar a, 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 a proyectar otras, eh, otros proyectos, otros objetivos. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que más allá de los objetivos específicos que hemos, hemos podido conseguir, lo que nos ha permitido es... No sé, crear ilusión, crear eh, nuevas dinámicas. Eh, era impensable que en Donostia nunca, en Donostia, hablo de, de Donostia y cultura, nunca habíamos tenido escritores o agentes culturales de Eslovenia, Macedonia, Curazao. Yo creo que en ese sentido ha la pena y yo os invitaría a, a, y os animaría, sobre todo, a, a vencer miedos. O sea que que yo creo que tampoco Europa es tan fiera gracias a Dios también hay gente normal y hay funcionarios también cercanos y que no ladran tanto y en ese sentido eh, la experiencia que la conclusión a la que quiero llegar es que, que, que os animéis y luego si queréis podemos seguir vale Efectivamente, lo que ha dicho es justamente lo que nosotros eh, predicamos, y no en el desierto, sino... Pero bueno, si tuviera que rescatar dos cosas, es, en dos aspectos. Uno, bien claro, lo ha dejado, ¿no? que el proyecto tiene flexibilidad, es decir, que una vez que ha sido aprobado podéis hacer ciertas modificaciones. Ha dicho que había esta persona de Curaçao que se incorpora a posteriori, todo eso es más que factible. Y segundo, que es absolutamente relevante, es la desdramatización de la interlocución con... Con las instituciones europeas. Esa entrevista completamente casual y amistosa nos interesa, porque es verdad, aunque parezca un poco de pelotería, pero es cierto que esa imagen de los, sobre todo los gestores de la agencia, porque la comisión es la, el órgano, digamos, eh, que pone la materia gris, pero luego todo esto se, se, se gestiona a través de un brazo armado que la agencia ejecutiva, que es la que da todas estas pautas, la que reúne a los evaluadores, la que convoca y la que por monta, como ha dicho Manuel, perdón, la que nombra un gestor de proyectos. Y este gestor de proyectos, que por cierto han debido tener tres, es el que va a tutelar todo el proceso de la ejecución del proyecto. Y esta ejecución, como en todas las eh, familias, está sometida a muchas vicisitudes. Y todo lo van a aceptar. Bueno, si sí, siempre que se lo, se lo expliques, pues lo que creíamos que era este capítulo va a este otro, lo que creíamos que íbamos a hacer este día lo hacemos. Así que hay una cierta flexibilidad y una cierta eh, interlocución más, más que fluida. Y eso nos interesa y ha sido muy claro en ese, en ese sentido, así que muchas gracias. Y ahora vemos el segundo proyecto. Eh, el segundo Proyecto aprobado. En este caso entramos ya en la categoría de, de, de proyectos de gran escala, pero eh, pasamos de líder a socio. Tampoco pasa nada, y Manuel, por haber. Por decir también que este año han intentado presentar un proyecto que no han podido presentar, que eh, Bárbara presentó un proyecto que tampoco fue elegido. Es decir, que en este juego hay, hay, hay eh, no luces y sombras, pero yo no diría sombras a no presentar un proyecto o sombras a un proyecto que no ha sido aceptado. Sino bueno, pues que es concurrencia competitiva y está sometido a todo este tipo de, digamos, de, de, de eventualidades. Pero la, la aventura se legitima por sí misma. Al margen de cuál sea el resultado, hoy estamos aquí muy contentos, dos proyectos seleccionados con su dinerito que nos han hablado, pero aunque no sea seleccionado, para empezar, pierdes el miedo a esos formularios, creas consorcio, con estos sí, con estos no, estos no, o sea, son afines con nuestra teoría, como has dicho a lo mejor, con el tema de, 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 de Macedonia, pero eso es lo que realmente es excitante. No tanto el dinero, eso nos lo piden también a nosotros en el Ministerio. El dinero es lo que es retador y lo que es el verdadero eh, objetivo, es poner en circulación tus operadores culturales. Y este es el caso de Barra. Bueno, yo os voy a hablar de, desde el punto de vista de Azcuna Centro de bilbao la lóndiga, que siempre va a ser la lóndiga Pero eh, en este caso, nosotros somos un centro eh, cultural, eh, un centro de obra de sociedad y cultura contemporánea del Ayuntamiento de, de Bilbao. Somos una sociedad anónima que nació hace nueve años, como ya sabéis, y eh, en este caso teníamos uno, unas necesidades y una de ellas era la, la internacionalización, Pues también estaba el desarrollo de audiencias... Y, eh, y la verdad es que no sabemos muy bien por dónde empezar. O sea, y esto nos pasó un poco. Queríamos eh, empezar en 2014 y, eh, y ahí tengo que decir que la, que la agencia nos, nos ayudó eh, muchísimo. Eh, yo misma fui la que rellené todos los formularios, eh, eh, buscamos eh, proyectos. Y nos veíamos un poco en esta tesitura de, bueno, pues vamos a empezar un poco como partner, aunque a gusto ustedes siempre dice, no, tenéis que ser líderes, líderes. Pero en este caso, le dije, Mira, vamos a empezar como partner y, y la verdad es que eh, estamos muy, muy contentos y, y muy agradecidos, la verdad también. Con Ainoa también tuvimos varias, eh, varias consultas y, y en este caso, eh, pues fue la verdad es que bastante fácil, pero después de varios fracasos y esos fracasos nos ayudaron muchísimo. ...fueron muy, muy constructivos... ...y de hecho, gracias a, a ese report... ...un poco con todas las anotaciones... ...fue realmente la clave para mejorar el proyecto... ...y, y, y, y bueno, y, y mejorarlo... Y, ...y poder presentarlo... ...y de hecho, en, eh, en, en la edición del 2015... ...fueron unos proyectos de, a gran escala... Con, mayor, eh, ...con mejor nota... ...o sea, que fue algo que, que nos sorprendió... ...como, pues si en el primer caso... ...en la primera edición... ...nos sacamos un 72, creo... Pues llegamos a un 93, que, que es una bueno, es una calificación muy, muy alta, ¿no? Pero fue fundamental. En este caso fue un eh, es un proyecto que, que se llama. Oops. Bueno. Se aquí cada día, pues. Lo veis bien, ¿no? Sí. Es el proyecto Smart Places. Smart Places con. Art en, en mayúsculas, es decir, que ya sé que hay muchos proyectos de Smart Cities, etcétera, pero nosotros somos más Smart Places en cuanto al art. Y en este caso es un proyecto que veíamos que en, eh, en Europa, sobre todo, y bueno, en el resto del mundo, pues sobre todo en Europa, los centros culturales, y, y, eh, así como museos, veíamos que teníamos, eh, nos estábamos distanciando cada vez más de nuestras audiencias. ¿no? El, eh, el público, los visitantes, es cada vez eh, mayor... Y teníamos que recuperar todo lo que eran los, los, eh, las nuevas generaciones, no solo en cuanto a desarrollar nuevas audiencias, en cuanto a cantidades, sino sobre todo en cuanto a, a la calidad, en cuanto a cómo eh, mejorar esa participación, cómo hacer de esa experiencia una experiencia más rica y, eh, y, y inolvidable también, y crear también esos vínculos en cuanto a al contenido, en cuanto a la relación con, eh, con las audiencias, en cuanto a la mediación, para nosotros era algo fundamental, y, eh, y, bueno, pues, y una serie de aspectos que hemos ido aprendiendo todos. ¿no? Y En este caso es un eh, proyecto que está liderado por Dortmund U en, eh, en Alemania, una zona eh, que es, tiene mucha similitud con, con Euskadi, en que es una, un, una región en, en Alemania que no es precisamente de las más ricas, sino que tiene un pasado industrial muy muy importante y bueno pues eh, eh, han tenido también una crisis industrial de, más o menos en la misma época muy muy importante y también esa ese cambio un poco en cuanto a esa transformación ¿no? de lo industrial también al a servicio y, y cultura y en este caso pues eh, nos hemos eh, reunido ocho partners ocho partners que hoy en día hemos hablado de la importancia de los partners y nosotros somos uno de esos casos hemos tenido que decir a uno de los partners que bye bye, o sea, no estábamos contentos con su participación. Ha sido una decisión muy difícil porque, además, era de Bruselas. No voy a decir quién era, pero era de Bruselas. Y, eh, y veíamos que en este caso el líder lidera, pero los partners son fundamentales. La participación, cuanto hay que aprovechar esta oportunidad, nosotros, de hecho, hemos procurado ser muy, muy activos. Y nos hemos dado cuenta una vez más, y como bien decía Emanuel, que, que Euskadi, vamos, a veces tenemos complejo de patito feo, pero, pero para nada. Es decir que, que cuanto más activos somos y, y cuanto más eh, mayor confianza cogemos, pues realmente te das cuenta que bueno, va, pues, eh, no estamos haciendo tan mal. Y sobre todo el aprovechar esta oportunidad, ¿no? para nosotros ha sido muy importante. Eh, no, nos ha permitido no solo en cuanto a la internalización sino que sobre todo en cuanto al intercambio de conocimiento nos hemos hablado mucho y hemos trabajado mucho juntos hemos hecho muchas eh, estamos haciendo muchas acciones conjuntas hemos eh, trabajado en distintas capas en lo local en las en lo que llamamos nosotros las join activities que son igual pues teníamos cada uno preparamos una una batería de, de actividades y entre todos los partners, pues buscamos un poco a ver quién quiere participar en esta acción con nosotros o quién en la otra. Y también eh, unas actividades transversales en las que todos teníamos que participar. ¿no? En temas, por ejemplo, como es la de mediación, como la que es la medición de las audiencias, que es algo tan importante. Y, eh, y luego una serie de, de, de acciones en las que, por ejemplo, ahora mismo, en, eh, el 4 de julio, vamos a empezar con un proyecto que se llama Identidata, en la que precisamente partimos eh, sobre las. Identidades. Eh, el, el encargo era tenemos que trabajar sobre la identidad europea. Sí. Casi nada. Entonces le hemos dado un poco la vuelta porque al final identidades y aquí nos sabemos un rato de esto eh, tenemos muchas y hemos decidido abrirlo. ¿no? que al final de, nosotros tenemos la suerte de que somos un, un espacio muy abierto físicamente también. Pero también a nivel de turismo, pues también recibimos eh, muchas visitas y hemos decidido, decidido abrirlo, tanto a la inmigración muchísimo, que para nosotros es, es un papel, un papel in, eh, muy importante en cuanto a la innovación social, les hemos hecho partícipes de, de varios proyectos. Y ha habido, hemos aprendido muchísimo de eh, todos a la vez ¿no? en, en este proyecto. Eh, como comentaba, en la primera eh, edición pues no salió adelante, pero ese año fue fundamental para mejorar el proyecto, para reforzar eh, esas, esos partenariados y para ver enseguida con quién íbamos a trabajar más y con quién íbamos a trabajar eh, menos. En este proyecto eh, hay un centro en, en Zaragoza que se llama Etopía en lo que nosotros pensamos, bueno, no vamos a trabajar mucho con ellos porque nosotros, Europa, 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 pues al final trabajamos muchísimo con ellos y con unos acuerdos en los que ya tenemos uno de los programas que, que empieza la semana que viene, de hecho, que es Media Fasad, en la que ya llevamos ya tres ediciones y es algo que se va a quedar en la programación de, de Azcuna Centro A. Y muchos más proyectos son los que estamos, por ejemplo, pues con el Vanaber Museum en Aidoven con temas de, de mediación o con eh, Finlandia en Oulu con temas de… Que, es que tenemos dos… Eh, os voy a comentar un poco los partners. Tenemos dos partners que son más, eh, digamos, en temas más de investigación, que es la Universidad de Oulu en eh, Ciencias Aplicadas, que lleva todo lo que es la parte más tecnológica, eh, y tenemos un partner en, eh, en Inglaterra, en Birmingham, que es la parte más de medición, eh, es la Universidad de Birmingham, en temas más de audición, de eh, medición y seguimiento en todo lo que ha sido estos cuatro años en temas de, de audiencias. ¿no? Eh, bueno… Nos... mientras tanto pues el Brexit, etcétera, o sea que todo estos cuatro años no están dando mucho así, ¿no? Luego est en eh, estamos en Euskadi está eh, Ascuna Centroa, eh está en Zaragoza el centro de eh, eh arte y tecnología Etopia. En Francia está el centro el Museo de de Bellas Artes de Amiens en Picardía. que al principio puedes decir, o sea, ¿qué tiene que ver un museo de artes como es el de Amiens con nosotros? Pues al final tenemos muchas cosas en, en común, como es el, precisamente el desarrollo de las audiencias, como es, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Ellos, por ejemplo, no tenían ni siquiera una página web, para que os hagáis una, una idea, dependían del ayuntamiento, en fin, de, como pues con muchos museos en Francia, ¿no? que al final está todo muy centralizado. Y, eh, y al final eh, pues han aprendido muchísimo y se han puesto mucho las pilas. En, eh, en Alemania hay dos centros, está el líder que es Dortmund U, que es un centro cultural muy abierto eh, en el que nos hemos sentido pues bueno con muchas sinergias, en el que hemos trabajado eh, mucho. Ahora mismo, de hecho, ayer llegó una, una eh, porque hemos trabajado mucho también con comunidades. Y en este caso, ellos nos lanzaron un reto: ir a trabajar con la comunidad del skate. O sea, el skate. Y nosotros ¿el skate? ¿sá? ¿Qué tendrá que ver con nosotros el skate? Bueno, pues para nosotros ha sido un reto y nos hemos acercado a esta comunidad eh, local y, eh, y hemos hecho incluso ahora un intercambio. Ahora mismo, eh, ayer recibimos eh, una, una muestra a cinco personas de la comunidad del skate de Dormund porque mandamos a una artista de aquí, una artista vasca que está muy relacionada con el mundo del skate, pues ha hecho una exposición ahí, en Dortmund, y ahora estamos recibiendo a esta comunidad que fue además la que comisarió esa exposición ahí. Con lo cual hay muchísimo intercambio, hay muchas oportunidades, pues esta artista vasca nunca había expuesto en un centro cultural como está ahora mismo en la fachada de nuestro edificio. Y eh, nunca había eh, expuesto fuera, y, eh, bueno, y ahora mismo está en una eh, exposición colectiva en, en Dortmund U con eh, la exposición de Art of Skate. Y es también una, una idea un poco de democratizar un poco las, las audiencias y también quien trabaja en, en la cultura. ¿no? Que eh, además de los artistas es, es una forma también de acercar a otro tipo de, de público en, en la creación artística también. Para nosotros es, es también importante el hecho de de trabajar con colectivos, de trabajar con artistas, pero también con otro tipo de, de comunidades a las que hasta ahora no nos habíamos acercado. ¿no? En, eh, y en eh, Holanda está Vanave Museum, que es un referente en temas de mediación, que la verdad es que lo hacen fenomenal, es un museo que tiene eh, pues casi 100 años, sin embargo es muy muy joven, trabaja muchísimo todo lo que es la parte de accesibilidad y para nosotros eh, ha sido un, un gran referente, porque todo lo que es la parte de accesibilidad eh, no solo física, sino que en eh, temas de, bueno, pues no sé, pues eh, sobre todo con temas de refugiados, pero también con, eh, eh, con personas con, que tienen algunas en, eh, discapacidades sensoriales y eh, con los cuales hemos aprendido también mucho. Y, eh, y se me olvida, bueno, y el, en el caso de Bélgica, que lo vamos a, a obviar, pero el, el caso era que no, no, no eran participativos, realmente solo habían visto la parte de económica. Es decir, que ellos habían cobrado al principio el 50% de, de un reparto que se, que se hizo y luego realmente no estaban activos, iban a algunas reuniones, pero realmente mmm, no se involucraron en muchos eh, trabajos de proyectos que hacíamos a nivel de transversal, porque ahí nos repartíamos mucho, nos repartimos mucho las, eh, las tareas un poco de a ver quién se carga la parte de comunicación, quién, se, eh, ¿quién realmente va a hacer el seguimiento de que las actividades se están realizando. Eh, de que cada uno tiene que ser también en todo lo que es la parte transversal es o estáis haciendo realmente temas de mediación estáis haciendo realmente temas en, en temas de, de nuevas tecnologías como por ejemplo el streaming, les, les hemos dado nosotros unas, una serie de, de formaciones en temas de, de streaming y, eh, y realmente veíamos que eran totalmente, bueno, pues muy apáticos no, eh, no participaban y eh, bueno, pues se les dijo pues no, es, no es suficiente con ir a las reuniones, no es suficiente con simplemente cumplir el el expediente, sino que hay, que hay que ser realmente activo y, eh, y, bueno, y, y lanzarse retos. Y veíamos que no, que no era el caso. Y bueno, y, eh, y sin embargo, ha sido también la oportunidad. En este viaje también se ha unido un socio más que no es parte de, de la comunidad de opera, que es el, el Linsenstein, por ejemplo, la red de museos nacionales del Linsenstein, que para mí ha sido una gran sorpresa, la verdad, no lo conocía. Y, eh, y tienen una audiencia china alucinante. Entonces, eh, bueno, quiero decir que para nosotros nos ha abierto muchísimo los ojos, eh, no solo nos ha ayudado a, ser, a ese trampolín a ser internacional, sino que también a mejorar el nivel de, del intercambio de conocimiento, pues también de, a modo de gestión, en la parte, por ejemplo, de, de comunicación también. Y, eh, se me olvidaba algo, la parte de la digitalización. Eh, bueno, pues hemos cambiado la página web. Eh, no hacemos tanto caso a lo que es la parte de redes sociales, sino que trabajamos mucho más a parte de, de, de comunidades en sus lenguajes, es decir, que eso también es importante. Y luego la digitalización en cuanto a hacer contenido en lo digital, es decir, que no tanto solo en. ...utilizar igual la web solo en la que es la parte de información... ...sino que eh, por qué no dar mayor eh, información con temas de entrevistas... ...con temas de contenidos, en tema de streaming que también es, es muy importante... Para, ...para nosotros porque al final nos ayuda a captar otro tipo de, de audiencia también... ...audiencia que siempre va a tener esa, ese interés, ¿no? no solo es porque mira... ...le pillo y así, no, sino que el tener ese valor añadido y... Y ese desarrollo, realmente, es desarrollo en, eh, en lo cualitativo. ¿no? Y yo creo que no me dejo así nada más. Yo creo que ya está. Pues gracias. <laughs> está bueno. sí. Y un, una, un pequeño aporte. Hablabas del tiempo y es fundamental. O sea, yo recuerdo el primer eh, verano, que me pasé el, todo el verano haciendo todos los, los, eh, los papeleos y tal. Y me acuerdo ese último día, era justo deadline, y ponía en el… y pues ahora en darle al botón verde. Y yo, ¿dónde? No encontraba el botón verde. Estrés. Yo sola en la, en la oficina, y, ¿dónde está el botón verde? Llamando a la oficina a todo correr y resulta que no, era una tontería. Pero hacer la, hay que hacer las cosas con tiempo porque de verdad que… Te evitas eh, unas ansiedades tre tre tremendas, sin más. Pues muchas gracias, Bárbara. Eh, ¿Te das cuenta, fíjate, si sí, tuviéramos simplemente que hacer como una especie de constelación de términos, que es lo interesante y que es lo que luego vais a hacer vosotros quizá en esa eh, entrevista rápida online? Capacitación, digitalización, desarrollo de audiencias, formación, en fin que ya te dan unas pinceladas y ya nos meten un poco en el tema que vamos a, a tratar después de la, de la, de, del taller de, de Macarena, pero que, que, que todo eso conduce por ahí, que ya no es pues, el, el placer del encuentro, que efectivamente lo hay, y no, eh, el, el, placer la, el disgusto de la ruptura, en las familias también hay sus fricciones, aquí es un caso, no pasa nada, pues no, no funcionamos bien, mejor os vais porque entiendo que sin ningún rencor, pero que ya no solo es eso, sino que ya el proyecto te está requiriendo pues, todo lo que ha puesto un poco sobre la mesa Bárbara y Manuel ¿qué decir dos, dos minutos, una cosa antes de acabar y ya pasamos al café y ya está. No, posiblemente en mis reflexiones un tanto así sueltas y tal me he olvidado de deciros, sea, a ver, tenéis por una parte he traído el folleto del programa que yo creo que ahí se recoge bastante bien en lo que es el contenido y luego que he tenido aquí la página web la página web, sinceramente, y no es para siempre hay que hacer un poco de propaganda, ¿no? de uno mismo, que, no es, que creo que hacemos poco pero que la página web es una página web muy completa donde tenéis todo el contenido, además en seis lenguas, que también ha sido un trabajo ímprobo. O sea, tener absolutamente al día una información de seis países, y eso lo hemos llevado desde, desde Donosti, que también enlazo con mi primera reflexión. ¿Cómo hemos gestionado este programa? Que yo creo que es un programa de escala menor, 600.000 euros de presupuesto más o menos, pero enlazo con esa primera reflexión cuando alguien planteaba cinco o seis personas, pues para que os situéis. este programa es verdad que es una entidad fuerte, no nos sea cultura, yo soy el coordinador, pero no me dedico en exclusiva a esto, no me dedico, o sea, dedico a algo, sobre todo dedico, me dedico a tomar decisiones, eh, las decisiones fuertes. Y luego he tenido una persona, una persona que tampoco trabajaba full time y nos hemos valido, nos hemos valido. O sea, quiero decir... Porque me acuerdo también en aquella primera reunión en Bruselas, me encontré con gente de la Consejería de Cultura del Gobierno Andaluz y me dijeron: Oh, necesitáis a seis personas. No, pues no, eh, lo hemos llevado bien con una persona y media. Bien, suficiente. Es verdad que tenemos un departamento de presupuestos en donostia y cultura que efectivamente nos hace esa labor. Tenemos un departamento de comunicación, pero que básicamente eh, lo hemos llevado entre una persona, dos personas eh, y, y de sobra. Eh, o sea, Quiero decir que también yo creo que hay que ser realistas en ese sentido. Y luego dos reflexiones últimas. ¿no? A mí siempre me preocupan, y yo, yo creo que es una reflexión más amplia, ¿no? estos programas cómo llegan luego a la comunidad. Sí, porque todos estamos un poco en las burbujas. ¿no? Bueno, este programa, bueno, hablamos de escritores y tal. Es verdad que al final, y si repasamos el perfil de las 30 personas que durante cuatro años han hecho residencias, hay de todo. Hay filósofos, hay escultoras. Esta es una de las batallas que he ganado a, a cierta gente, ¿no? Porque, por ejemplo, la última residencia de la representante eslovena en Donostia era una especie de escultora literata, bueno, pero que al final yo siempre defendía. Bueno, es verdad, tienen que escribir, porque al final este programa eh, se centraba en eso durante dos meses, que es lo que dura la residencia tenían que escribir lo que sea, un ensayo, un poema, lo que sea, que eso al final se va a reflejar en, en la antología. Pero yo siempre también en ese sentido he defendido eh, la, la, la variedad y la diversidad de los perfiles de las personas que han hecho las residencias. Yo creo que en eso también ha, re ha residido el éxito del programa, ¿no? plantearlo desde un punto de vista muy amplio. Y lo de la conexión con la comunidad me parece fundamental, por hacer algo de autocrítica, que hay que hacerla siempre, porque si si pues no, pues no damos los siguientes pasos. A mí siempre me preocupa eso, ¿no? ¿Cómo, cómo llegar ¿no? a las audiencias, etc.? Nosotros hemos hecho, creo que, no nosotros solamente, yo creo que todos los socios, eh, la obsesión de hacer cosas con las instituciones, los agentes de la ciudad, del entorno, mientras dura la, la residencia de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, yo creo que hay que hacer un poco más, ¿no? Hay que, hay que hacer un poco más, ¿no? Y luego, por último, la última reflexión, es verdad que mi entidad, Donostia de Cultura, a medida que ha ido desarrollándose el proyecto, se ha ido, eh, ha ido eh, tomando conciencia de, 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 de la importancia del proyecto, ¿no? pero todavía es verdad que, que, que todavía, no sé si vuestra realidad posiblemente sea diferente, pero es verdad que en mi, en mi institución todavía se tienen que creer eh, que, que estos, estos programas no sirven solamente para cumplir el trámite, estamos en, yo creo que sirve para muchísimo más, lo que decía antes, ¿no? sirve para, para superar la zona de confort, sirve para crecer en todos los sentidos, ¿no? y en ese sentido yo creo que es una oportunidad inmejorable, inmejorable, para, para superar esa zona de confort. Muchas gracias por esta aclaración. Eh, pasamos entonces al, a, al café que está. ¿sí? Si os parece, abrimos un breve turno de preguntas para cerrar este bloque y luego ya las preguntas que vendrán serán en, en relación al taller. Entonces, si tenéis alguna duda sobre la línea de proyectos de cooperación europea, queréis comentar algo sobre los casos prácticos. Buenos días y muchas gracias por la información. Tenía una duda que igual todos lo, lo sabéis ya. Eh, ¿Son para eh, entidades sin ánimo de lucro? Eh, lucro, no lucro. Bueno, como ha sido tanta prisa, es, es entidades establecidas legalmente en uno de los países participantes, eh, asociaciones, fundaciones públicas, privadas, empresas, asociaciones anónimas, limitadas, lo que sea. Sí, sí, con un ánimo de lucro también. Vale, gracias. Hola, gracias por compartir vuestras experiencias. Una, una reflexión que, que no, no, no sé si, 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 si podéis decir algo al respecto, pero claro, la cofinanciación yo entiendo que en las dos experiencias viene de la propia entidad, que son entidades públicas. Claro, aquí cuando, cuando vamos a los, desde las iniciativas privadas nos encontramos con que una financiación del 50% o del 60% como mucho. Claro, esto genera una situación muy compleja. Pregunta, sin ánimo de, de, de polemizar ni pillar, ¿os habéis planteado cofinanciar proyectos europeos que presenten iniciativas privadas de vuestros entornos? Porque el gran problema que tenemos los, las iniciativas privadas es la búsqueda de la cofinanciación. Lógicamente, el programa lo pone mucho más fácil para las entidades públicas, no otro tipo de programas europeos donde hay mayor porcentaje de financiación. Que para las entidades públicas y para las entidades privadas. Entonces, no, no, lo, lo planteo porque aquí es una reivindicación que llevamos haciendo, por ejemplo, también desde Carrascan, etcétera, Estamos insistiendo a en las entidades públicas que abran líneas de cofinanciación de proyectos europeos. Porque si no, proyectos como Europa Creativa solo vais a poder ir las, las entidades públicas o que tenéis unos presupuestos públicos que puede, dentro de las restricciones que tenéis también, que podéis destinar, ¿no? No sé si queréis aportar algo sobre este... Perdona, respuesta. y luego ya. Yo te digo algo. Eh, 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 bueno, primero, la cofinanciación es entre todos. ¿eh? Eh, entre los cuatro, los cinco, los seis. El desglose, como he dicho, es entre todos. Hay maneras... Hoy era una... Eh, Sí, sí. Hoy era un día muy, muy rápido, pero hay maneras de subsanar esa parte que es la antipática, pero para los privados y para los públicos que podéis imputar gastos de personal. ¿eh? Cuidado con este tema porque a veces se ponen demasiados y hay que hacer una llamada a la, a la prudencia. Se puede imputar gastos también de ayudas regionales y locales. Pero la pregunta es por dónde va. Esa es una pregunta que a nosotros nos hacen, que claro, vosotros estáis en organismos públicos, que, no, que es la de los matching funds, ¿eh? Hay países pequeños, Eslovenia y todos esos, que el propio ministerio. ¿eh? asume que si un proyecto es seleccionado, ellos les van a dar... Eh, la parte que les corresponde, vamos, una, una parte, insisto, una parte de su socio, porque es que esto es entre todos. A lo mejor Eslovenia dice, bueno, yo para mi socio eh, eh, esloveno le pongo este dinero. En los países grandes eso no ocurre. O sea, esa pregunta nos la hacemos continuamente, los puntos nacionales de información, Spain, no, 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 ni Alemania, ni el Reino Unido, porque no pueden, aparte de las ayudas típicas que tiene el Ministerio, pero que son igual de concurrencia competitiva y que no sabes si te la van a dar. Excepto, eso hay que decirlo, excepto el eh, Euroregio. Tú lo sabes también, Ainoa, que nuestro amigo Alex está metido en, una, eh, en una, eh, digamos, una red que es Baleares, Cataluña y yo creo que es el País Vasco. No, para el país el, 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 el Midi Pirene, que ellos sí tienen una línea de ayudas específica para proyectos que salgan de una de estas tres eh, regiones europeas y les dan dinero eh, para que hagan la preparatory y todo esto. Pero es cierto que desde el Ministerio, desde Organismos Públicos, no se da Ayudas específicas para la puesta en marcha de proyectos que luego van a aplicar o que van a presentarse a la Europa Creativa. No sé si en vuestro ámbito. Yo, en este caso, nosotros somos una sociedad anónima que depende del área de cultura del Ayuntamiento de Bilbao. Eh, tenemos el mismo presupuesto en los últimos años, no hemos tenido incremento. Lo que hemos hecho, y además nosotros tenemos un, el reto, y es de, de nuestro presupuesto. tenemos una autofinanciación del 46%. Eh en este caso nosotros lo que hemos hecho sobre todo ha sido eh aparte bueno es verdad que eh sobre todo ha sido precisamente poner en valor lo que ya hacemos, es decir que no hemos hemos creado igual algunos proyectos nuevos pero dentro de lo que teníamos en cuanto a presupuesto, por ejemplo, de programación o lo que es la parte de, de comunicación, hemos orientado un poco muchos eh, de esos presupuestos hacia el, esa mirada, hacia el, el proyecto de, de Smart Places, que nos, eh, en el que nos hemos salido precisamente beneficiados porque hemos aprendido muchísimo. Es decir, que en cuanto a dinero, la verdad es que, aunque es un proyecto a gran escala, eh, somos tantos socios que, y al ser partner tampoco ha sido eh, económicamente muchísimo. Ha sido mucho más en cuanto a horas, etcétera. Pero bueno, eso es lo demás. Pero sobre todo que hemos aprovechado mucho lo que ya teníamos proyectos. Por ejemplo, eh, conoceréis el festival internacional de las letras Kutun Pues todo lo que era la parte del streaming, etcétera. Pues todo lo que es la parte de la digitalización. Ahí es donde hemos puesto los, los recursos. Sí que hemos puesto, por ejemplo, en temas de. Porque nosotros no hemos tenido tampoco, como decía Manuel, eh, personas que se. O sea, yo soy la responsable de marketing, en mi departamento eh, soy el departamento, o sea, básicamente. Pero eh, quiero decir que al final parece ¿no? que son. Pero, y, eh, y ahí estaba yo rellenando los formularios, etc. quiero decir que al final. Eh, y sí, que había, por ejemplo, a la persona de contabilidad, pues un X, eh, y, en mi, y en mi caso, pues el 25% de mi sueldo, eh, pues está, por ejemplo, en eh, está, lo, lo imputamos ahí, ¿no? Quiero decir que también es muy importante el hecho de cómo eh, gestionas el proyecto y cómo lo, lo adaptas a tu, a, tu, a, tu, a, tu a tu institución, o a tu empresa o a tu sociedad. Es decir, que el hecho también un poco de girar. eh, la mirada hacia este proyecto, hacia Europa Creativa y también a, eh, precisamente abrirnos a esas conexiones precisamente para poder hacer este tipo de... Mm, nosotros no hemos, no, no hemos tenido un presupuesto extra para hacer esto. Hemos girado eh, la programación para tener esa mirada eh, hacia este proyecto. ¿Alguna pregunta más? No, vamos al café? Yo sí, sí quiero añadir algo. Ay, perdón. Sí. No, yo creo que ese es el gran debate. Yo voy a expresar mi opinión personal al respecto. O sea, no hablando solamente de, de este proyecto. O sea, yo creo que el modelo, por ejemplo, en Donostia, es un modelo, yo creo que no sostenible en el futuro. El modelo cultural, digo. O sea, en Donostia la administración es omnipresente. Estoy hablando del ámbito cultural. En, en otros ámbitos también, pero yo creo que los números cantan, ¿no? O sea, una entidad pública e empresarial con 250 260. Yo cuando hablo de estas cosas por el mundo se asustan. O sea, yo viajo mucho a Idaho, a Boise y cuando en el ayuntamiento de Boise que tiene a, creo que 15 personas en el departamento de cultura, 15 y les digo que en Donosti somos 260, pues imaginaros, ¿no? Es un gran debate, pero yo creo que en Donostia y me imagino que en otros sitios, eh, además hay mucho miedo eh, a, a, a contactarnos con el ámbito privado en Donostia. Hay un miedo impresionante. O sea, yo creo que hay miedo, miedos infundables, porque al final, lo tengo clarísimo, necesitamos la energía, la energía de los, de los ciudadanos, porque al final lo que puede pasar es que al final nos quedemos solos. ¿no? Y, y en Donostia... En el ecosistema cultural de Donostia es que no, son, no estamos solamente nosotros. Ya o sea, no voy a explicar tabacalera, festival de cine. Más o menos, ya sé que me estoy, eh, estoy viendo un poco del, del esto, del debate, de la pregunta en concreto, ¿no? pero en Donostia somos casi 500 personas, que se dice fácil, los que trabajamos en el ámbito o en el sector cultural. O sea, el peso público, bueno, algunos me dirán, pues qué bien. Qué suerte tenéis, ¿no? Y, y, y posiblemente me digáis, jo, este, este tío habla de, de la comodidad, es verdad, yo también soy un funcionario, no sé si por desgracia o no, pero bueno, lo soy. Pero está claro que este, este modelo de, de control absoluto de las dinámicas, en el futuro, yo creo que nos va a traer muchos problemas. Y, por ejemplo, no sé, el tema este que, que, además, en Donostia lo hemos vivido muy de cerca, ¿no? El, el tema. De este intento de reglamento de limitar los conciertos en los bares y tal, que ha sido, ha sido aberrante, ha sido aberrante, pero es que en mi, en mi departamento había gente que defendía. Eso eh, eh, la filosofía de, de ese reglamento que finalmente ha quedado ahí, ¿no? No sé si te respondo o no, pero bueno, esa es la, la opinión personal que tengo al respecto. adelante porque, porque son proyectos realmente interesantes y yo creo que muy bien gestionados y sabéis perfectamente lo que tenéis entre manos y creo que lo estáis haciendo muy bien, pero eh, hay una realidad que, que, que es que este es un programa que es complejo para los pequeños. Mira, Roberto, los casos de los, de los que hemos visto, ¿cuántos eran los 12? Teatro Lab, no eran grandes instituciones las que estaban detrás, ¿no? Hoy ha dado esta casualidad, pero si echas un vistazo, estos de aquí, Vitoria, no los conozco, pero este Teatro Sal es una gran institución. ¿Teatro Paraíso? No. El, el bueno, Sal Teatro, ¿no? Sí, Teatro los Sal, es eso de la Laboral. Eh, a ver, no, lo, a ver, y sabes que nosotros hemos estado en Programas Cultura y ahora estamos en Erasmus en Forerunner Entrepreneurs y hemos ido ahora a un H2020, o sea, pero precisamente el, el Europa Creativa tiene esta dificultad de buscar de la cofinanciación y es verdad que esa búsqueda de la cofinanciación no es igual de compleja en todos los lugares y en todos los territorios y es verdad que estamos en un lugar donde es un poquito más compleja la búsqueda de esa financiación, cofinanciación, que en Vizcaya… En Guipúzcoa, también tiene que ver la dimensión, tiene que ver la potencialidad económica, tiene que ver muchas cosas. ¿no? O sea, yo, yo, y sabes, Augusto, que soy un gran defensor de entrar en estos proyectos y que hemos estado y que, y que de hecho, bueno, lo que, lo, lo que ha dicho Bárbara es verdad. ¿eh? Nosotros teníamos un líder europeo, los lo contaba antes, que en último momento no encontró la tecla verde. No encontró la tecla verde, siendo una institución enorme y grandísima en, en, de un país vecino. Eh, y pues creo que éramos 14 socios que nos quedamos a, <laughs> porque no encontró la tecla verde y la encontró dos horas después de cerrar el plazo. ¿no? Bueno, pues te quedas con una cara de tonto tremenda, con lo cual es verdad que no hay que esperar al último día, a la última semana hay que esperar mucho antes. No, pero incluso con ese proyecto eh, nosotros estábamos, perdonad la expresión, acojonados si salía adelante, porque no sabíamos si íbamos a ser capaces de conseguir la cofinanciación necesaria. Quiero decir, nos Roberto, habíamos tirado a la piscina. Esto, esto está grabado. No conocemos ni un solo caso, ni un solo caso de un proyecto que se haya ido al agua una vez aprobado, ni uno. Conocemos tres. ¿eh? ¿Ni un o solo este caso? De un proyecto que se haya ido al agua, por emplear una expresión, una vez que ha sido aprobado, ah. que se haya ido al agua porque no haya encontrado la cofinanciación, ni uno, ni uno. Una vez que la agencia le aprueba, te va a dar todas las posibilidades de eh, alternativas para que el proyecto salga adelante, ni uno. Es decir, que, que ese problema que efectivamente puede ser acuciante, porque os lo han aprobado, y luego que a ver cómo buscamos la financiación, las posibilidades, hombre, las tenéis que buscar, efectivamente. Y, y solo te digo que los tres que conocemos que se han ido al agua, ¿eh? lo digo que se han dado de baja por la insistencia con Tumaz, los tres españoles y también de una comunidad autónoma que no se está, contumaz de que han dicho queremos que el proyecto se anule, vamos, o se, o se, o se dé baja. Pero la, la, el papel de, desde la agencia era intentar buscar, hay una solución alternativa, algún socio puede inyectar cash flow. O sea, que, que ese tema, que es verdad que a lo mejor lo estoy frivolizando un poco y que te adelanto que en el futuro programas sí que van a mirar las cuentas mucho más, porque este, el tema del dinero, la pregunta es, ¿qué documento piden para testear o para... Eh, digamos, eh, eh, justificar que ese dinero existe, ese 40% a los pequeños o ese 50% a los grandes. Una ficha que se llama ficha de capacidad financiera, que rellena solo el líder, que no hacen nada los socios, y que no dice en absoluto que el banco dispone de la cantidad necesaria eh, que sería la cofinanciación. Es un número de cuenta y ese número de cuenta lo quieren para hacer el primer pago de la prefinanciación. Es decir, que no quiero, insisto, frivolizar, porque deciros que vayáis sin nada de dinero sería un auténtico suicidio por mi parte y además sería algo eh, que, que, que indeseable. Pero no hay ningún caso que tengamos constancia de que hayan dicho, ustedes han dicho que tienen dinero, no lo tienen, le rescindimos el contrato. Ni uno. De ahí a que os tiréis al agua sin tener nada de dinero sería un consejo no, 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 no recomendable. Y lo que sí que sabemos es que en el futuro 21-27, quizá debido a esto, van a mirar muchísimo más los temas financieros. Pero a día de hoy ha sido muy sigo, incluso a veces de, de demasiado. Es cierto que, que las recomendaciones que hacíamos cuando venían, el tema es acuciante y, y os preocupa y con mucha razón, pero a veces les decíamos, oye. Que el árbol nos no deje de ver el bosque. Lo que tenéis que tener es una idea, una idea lo suficiente persuasiva, consensuada, persuasiva, interesante. Y los temas financieros, atadlos. Pero no pongáis lo financiero por delante, porque si ponéis lo financiero por delante, no os va a dejar dar el siguiente paso, que es el de promover una idea interesante. Porque a veces ese temor te paraliza y dices, como no? Los, no te digo nada. Tú decías, lo, los privados, lo que es un horror es los públicos. Pregunta aquí a mi amiga, pregúntate a ti, y pregúntanos a nosotros, que estamos cofinanciados. El dinero que nos llega, no nos llega a nosotros, llega al tesoro, no vamos a este tipo de cosas que son muy de funcionarios. Pero quiere decir que el sistema público tiene mucha más complejidad que el privado, porque el dinero que nosotros nos llega, insisto, para la cofinanciación y el ayuntamiento, llegará a un departamento que, si no estás tú con el dedito de decir, no, no, ese dinero es para eh, Azcona Central y nos lo dais, empieza a viajar en el limbo de los justos. Es decir, que el tema de lo público tiene muchas ventajas, pero también tiene ciertas eh, complejidades. En cualquier caso, nosotros desde esta mesa, y aquí han estado los casos espaciales, os animamos a que lo presentéis, os Promovemos, vamos, promovemos nuestra oficina para ayudaros y bueno mmm, lo demás eh, bueno, pues, eh, será asunto de otra de otra de otra sesión informativa damos la, por concluido la primera parte tenemos el café para relax y volvemos ya directamente al taller eh, de, de Macarena que ya te tratamos con una familiaridad eh, como fueras parte de la familia. Pues nos damos cita dentro de 20 minutos, ya vamos un poco con retraso, teóricamente era a las 12, pues lo dejamos a las 12 y... a las doce y 20. ¿Vale?